Bueno, pues lo primero, dar las gracias, como no puede ser de otro modo, a Norte de Castilla por organizar este foro, por su preocupación, no solo en este momento y en esta jornada, sino a lo largo de todo el año, por el sector agrario, por la agroindustria de Castilla y León, por la ganadería de Castilla y León y también por esa iniciativa nueva y este suplemento de Gusta, que no he tenido ocasión de participar hasta este momento en un foro con ellos desde que ha aparecido, y creo que va a servir como revulsivo e impulso al sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma y desde luego y sin ninguna duda en Salamanca, en el que tenemos una provincia especialmente ganadera, con un potencial muy importante en este sector, por lo tanto, muy adecuada a la temática de la jornada. Estamos hablando de una provincia en la que el sector ganadero supone más del 64% de la producción agraria. Estamos hablando de 438 millones de euros al año que aporta el sector ganadero a la economía de la comunidad, el sector ganadero de Salamanca, la economía de la comunidad. Estamos hablando, por lo tanto, de una provincia en la que la ganadería, la empresa ganadera, tiene un peso específico diferencial al resto de provincias, hasta el punto que tiene un peso 16 puntos superior a la media de Castilla y León y 26 puntos superior al peso que tiene en la media nacional el sector ganadero. Vamos a hablar de lo que supone, de la situación privilegiada que en este momento tiene Salamanca en el sector empresarial, el de la ganadería, pero también de los retos que tenemos hacia el futuro. Un sector que en este momento parte de una posición privilegiada en cuanto a la profesionalidad de los propios ganaderos, a la capacidad que han tenido de innovar, de implementar asuntos y temas relacionados con la genética que permiten una mayor productividad de las explotaciones, sobre todo también apoyados por una importante mejora en lo que es la sanidad animal. En este momento, este año ya Salamanca ha estado libre de brucelosis, algo muy importante en el sector del bovino, y también estamos bajando la prevalencia en tuberculosis. Este elevado estatus sanitario que tiene Castilla y León y que tiene Salamanca es lo que hay que mantener apoyados en esa colaboración y en esa estructura que ya tiene el sector primario para ocupar más posiciones de mercado, para fortalecer y aprovechar el hecho diferencial que tenemos respecto a otras comunidades autónomas que también son productoras de ganado, fundamentalmente de vacuno y de porcino, que es en lo que destaca la provincia de Salamanca. Aprovechando esta situación privilegiada, lo que toca es ponernos a trabajar, asentar estas bases de forma sólida y construir sobre ellas, de modo que esta profesionalización, esta coordinación que ya existe y cooperativismo dentro del sector productor se extienda también al resto de agentes de la cadena de valor, que avancemos aún más en el estatus sanitario, que seamos capaces de mejorar la coordinación entre el sector primario y la industria de transformación, que el valor añadido que en este momento puede estar quedando en otras comunidades autónomas o en otros países, porque exportamos o vendemos fundamentalmente el ganado en vivo, se pueda quedar en Salamanca, podamos avanzar en la transformación, avanzar en el mayor número de cebaderos dentro de la provincia, también dentro de la comunidad autónoma y por lo tanto tener una mayor presencia en los mercados, adaptándonos aún más a las necesidades y a las demandas del consumidor, transformando lo que hoy es un potencial en sector primario, en ganado vivo prácticamente o en canal, en producto transformado, producto envasado, producto directamente a disposición de los consumidores. Por lo tanto, aprovechar esta situación privilegiada que tiene Castilla y León y que tiene Salamanca, fundamentalmente en el sector de vacuno, también en el ibérico, para posicionarnos en aquellos mercados generando y manteniendo el valor añadido que supone la transformación en la comunidad autónoma y en Salamanca. Esto es, en resumen, lo que plantearemos al sector para seguir avanzando, para apostar por lo que son productos de calidad, el impulso al consumo de la carne, también importante, el posicionamiento distinguido de las figuras de calidad que tiene también la provincia y que tiene la comunidad autónoma. Estamos hablando de 66 figuras de calidad reconocida, 11 de ellas precisamente vinculadas a productos de Salamanca. Como digo, esto es lo que plantearemos en la jornada, la situación estratégica y privilegiada del sector y las posibilidades de crecimiento y de implantación en el mercado, tanto nacional como fundamentalmente en terceros países a través de la exportación. Consejera, en
el día de hoy se anuncia una rueda de prensa de UFCL en concreto sobre ayudas a...